solicitud que hizo la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional Electoral para obtener los datos biométricos de los mexicanos para conformar esa nueva credencial. Sí, pero como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral, yo le di instrucciones a la Secretaría de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso. No demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona. No. Y como están muy sensibles los del Instituto Electoral, pues no hay que testearlos. Además, no es un asunto prioritario. Sí, pero en otro tiempo. La política es tiempo. Ya cuando se serenen, ¿no?, y se entienda, y además que la gente esté informada de qué se trata y todo. Pero todo eso de tener una identificación única, todo eso genera muchas sospechas, inquietudes. Entonces no queremos eso. O hacerlo en su momento, cuando se pueda. No es prioritario.